hasta San Juan de Lurigancho. Estamos con Leslie Rosas. ¿Qué ha pasado, Leslie? Adelante. Lorena, lo que están viendo en imágenes en estos momentos es la policía que intenta desactivar una bomba, una granada que dos delincuentes habían dejado en esta casa de envíos, esta conocida casa de envíos justo acá en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta carta, perdón, esta caja con la granada tenía una carta que ustedes ya están viendo en pantallas. Y puedes leer un poco mejor la información que se brinda en esta carta, cuya caja también contenía una granada. Es por eso que la policía y la unidad de explosivos, de desactivación de explosivos de la policía, ha llegado hasta aquí justamente para intentar desactivarla y poner a buen resguardo a la población, a los vecinos que se encuentran en los alrededores de este punto de San Juan de Lurigancho. Según tenemos entendido, todavía toda esta información está en desarrollo. Según tenemos entendido, son dos delincuentes que intentaron ingresar o que ingresaron a esta casa de envíos a dejar esta caja con una granada en su interior y una carta, ¿no? Con una información, un contenido que aún nosotros no tenemos claridad. Como vemos, ya se logró desactivar la bomba, desactivar esta granada que sin duda ha puesto muy temerosa a la población, a los vecinos que no han dudado pues en salir de sus casas a observar qué es lo que estaba pasando al ver todo el despliegue de la unidad de desactivación de explosivos de la policía. Nos encontramos en San Juan del Lurigancho. Serían dos delincuentes entonces quienes han intentado ingresar a esta casa de envíos a dejar esta caja con una granada en su interior. Esa es la información que tenemos, Lorena. Entendemos que ya está llegando también el coronel a cargo para que nos brinde más detalles de qué es lo que ha ocurrido. Como vemos, en estos momentos ya se acabó con la desactivación de este explosivo, que era, digamos, la necesidad, la urgencia en estos momentos para poner a buen resguardo tanto a los trabajadores de esta casa de envíos como a los vecinos de esta zona de San Juan de Lurigancho. También entendemos que se ha logrado capturar a los dos delincuentes, a las dos personas que ingresaron, a los dos sujetos que ingresaron con esta caja que contenía en su interior la granada que hemos visto en pantallas. Ya pasó el peligro mayor en esta zona de San Juan de Lurigancho, pero estamos a la espera en el desarrollo para entender qué es lo que ha pasado, ¿no? La información preliminar que se tiene es que son dos delincuentes quienes intentaron ingresar a esta casa de envíos a dejar esta caja que contenía una granada en su interior junto a una carta cuyo contenido pues aún no lo sabemos, pero estamos en constante desarrollo de la información, así que en cualquier momento tendríamos novedades, Lorena. No, y es importante porque lamentablemente lo hemos visto muchas veces, ¿no? Extorsionadores, personas con intereses de asustar, amedrentar o atacar incluso a las personas que trabajan dentro de diferentes negocios, dejan estas granadas, dejan cartuchos de dinamita, lo hemos visto en diferentes oportunidades, buscando qué, que les paguen cupo, buscando qué por operar en la zona para cuidarte, ¿no? Esa es la palabra que usan para decir extorsionarte, ¿no? Para cuidarte tienes que pagarles una cantidad semanal, mensual. Cuéntanos un poco, Leslie, ¿cómo es la zona? Es una zona que tiene muchos negocios, de repente algún vecino se te ha acercado y te ha comentado si los extorsionadores operan por la zona o los prestamistas gota a gota también. Exactamente, mira, estamos en una avenida bastante concurrida, hay muchos negocios en esta zona, ¿no? Como pueden ver en imágenes, también hay gran tráfico, gran tránsito vehicular, ¿no? Es una zona donde hay casas, también hay negocios, pero también hay bastantes viviendas. Entonces, digamos, la situación, el peligro, ¿no? Que significaba esta granada es bastante grande, ¿no? Bastante grande, las personas han salido de sus hogares, como te mencionaba, Lorena, para saber qué es lo que estaba pasando al ver evidentemente el despliegue de todas las unidades de de la unidad de desactivación de explosivos de la policía. Entonces, lo que nos indican algunos de los vecinos es que han intentado ingresar dos delincuentes entonces a esta casa de envíos a dejar un paquete, ¿no? Entonces, como hemos visto, este paquete contenía estos explosivos o este explosivo que ha sido desactivado
que ha sido desactivado. Leslie, el mensaje extorsivo también. Entonces, esa es la información, Lorena, que tenemos en este momento. La información está en desarrollo y volveremos con ustedes con cualquier novedad en cualquier minuto. Muchas gracias, pero bien apuntaba Santiago al mensaje. No se llega a leer con claridad. Parecía decir 5.000, ¿no? Como 5.000. Podríamos, digamos, sospechar el monto de dinero que se pedía. No, mira, se ve, el mensaje extorsivo ahí. 5.000. Eso te dejan los delincuentes con la granada. Me llama la atención que entren también a plena luz del día cuando el negocio está operando. Es que saben que operan con absoluta impunidad, porque no solamente está el problema de la cantidad de esos delincuentes que operan, de cómo son bandas organizadas, sino que cuando la policía los captura, al poco tiempo regresan a la calle. ¡Ay, solo agarró una granadita! ¡Ay, la cuantía! ¡Solo robaron! ¿De dónde sacan las granadas? Por supuesto. Uno. Y después, el porque daño tiene está el número hecho, de serie. La granada tiene número, tiene de serie. Son ese armamento, digamos, que no se podría comercializar de una manera legal. ¿De dónde sacan la granada? Y segundo, ¿ya malograron el día de trabajo de esa agencia, de todos los que trabajan ahí? Probablemente malograron toda la dinámica laboral de toda la cuadra, ¿no? Entonces, el daño está hecho. El daño está hecho, afortunadamente pudo llegar la policía a tiempo para no solamente desactivar esa granada, ponerla a buen recaudo, sino ayudar a la captura de estas dos personas que ingresan a esta casa, de esta agencia de envíos, a dejar esta granada. Ahí la ven, ahí se ve claramente la granada que estaba dentro de esta caja, simulando un envío. No tiene ningún sentido esto, y siempre también el vecino que graba con el celular. ¿Qué haces grabando con el celular? O sea, es una granada, tendrías que alejarte lo más posible, ¿no? Ahí teníamos el momento de una vecina grabando con el celular. Estas cosas no se tienen que grabar con celular, señores. O sea, allí, sentido común. Es una situación de inseguridad que está afectando a un centro de trabajo, está moviendo a la policía que podría estar en otro lugar. Finalmente, es parte también de lo que ocurre día a día. Me preocupa que se manejen las granadas así como cualquier juguete, digamos, ¿no? Lo vimos ayer en dos enlaces distintos. Por un lado, era una intervención a unos gota a gota que tenían una granada. Estaba en vivo el trabajo Leonardo Cabrera cuando nos mostraba cómo desactivaban esta granada que le habían encontrado a estos sujetos que trabajaban con el gota a gota. Luego estaba viendo Hora Punta y estaba Carlos Navea también con la desactivación de una granada. Hoy lo vemos de nuevo. Es una situación que nos pone en peligro y es una situación que no tiene una respuesta contundente por parte de la autoridad. Esto no pasa por desactivar granada por granada, sino de tener un plan integral, más pensado, de cómo evitar que esto sea tan peligroso. El mensaje extorsivo lo tenemos con mayor claridad. Mira lo que le dicen los delincuentes a la empresa, ¿eh? Me parece que es, tenemos algo pendiente, ¿no? Tenemos algo pendiente, paga o si quieren 5.000. O se mueren. O se mueren, 5.000 soles. Te visitaremos el fin de mes. Los elegantes. Esa es una banda que entiendo ya la policía ha trabajado y ha detenido en algún momento. Los elegantes de San Juan del Urigancho suena conocida. A ver, voy a hacer mi cita. Ahora, indignante que tengas este tipo de mensajes, que los delincuentes vayan a dejarlos. Vayan a dejarlo a la agencia de viajes, a la agencia de envíos. Leslie tiene al coronel de la policía que nos va a dar más detalles de esto. Leslie, cuéntanos. No tengo retorno. Sí, Leslie no nos puede escuchar, entonces vamos a esperar unos instantes, pero justamente... ¿Cómo están, Lorena? Volvemos entonces con mayor información sobre esta noticia de último minuto, ¿no? Hemos visto hace unos segundos cómo desactivaba la unidad de explosivos de la Policía Nacional una granada que había sido ingresada a esta casa de envíos dentro de una caja y una nota bastante amenazante que ya lo han visto hace unos segundos. Me encuentro en este momento con el coronel Morón, quien tiene más detalles. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, coronel? Muy buenas tardes, señorita. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan del Urigancho, el día de hoy, una vez más, le da un fuerte golpe a la delincuencia. Esta banda criminal que pretendía extorsionar a través del cobro de cupos a empresas y a centros comerciales del lugar, como ustedes pueden apreciar, esta es una empresa de transporte, Chalón, que han pretendido dejarle una caja con una granada tipo piña para poder amedrentar con un manuscrito que también se está haciendo objeto de la investigación
donde se le pedía la suma de 5.000 soles mensuales. Se le ha intervenido a dos sujetos de nacionalidad venezolana, se le ha encontrado un arma de fuego, revólver, abastecida con tres municiones. Han pretendido huir de la presencia policial, pero han sido reducidos y están siendo ya conducidos a la unidad para las investigaciones de ley. ¿La policía venía ya siguiéndolos, tenía información o cómo es que dan con estos dos sujetos justo en el momento en el que intentaban dejar esta caja con explosivos? Estamos trabajando, estamos tras los pasos de toda persona que está al margen de la ley. La Brigada Especial de San Juan de Río Ancho viene haciendo trabajo de inteligencia para poder intervenir, capturar y desarticular estas bandas que vienen causando el temor y terror en el distrito de San Juan de Río Ancho. ¿Qué es lo que sigue entonces? ¿Va a seguir resguardada la zona? Los vecinos hemos visto que han estado bastante asustados por la situación. ¿Qué es lo que continúa? Indudablemente la Policía Nacional, a través del área de prevención, lo que es las comisarías, las de PIN, están haciendo sus labores propias de prevención, y lo que es la DIRINCRI viene haciendo labores de investigación. Seguimos trabajando en forma conjunta a fin de dar tranquilidad a la ciudadanía. Muchas gracias, coronel Morón. Entonces, se trataría pues de un intento, una extorsión que se le estaba haciendo a los dueños de esta casa de envíos. Los dos delincuentes ya han sido detenidos y pues la policía continuará con las investigaciones para desarmar y seguir desarticulando a esta banda criminal en esta zona de San Juan del Lurigancho. Lorena.